Indicando, mi gente, que es la que hay aquí, Saint TV. Y vengo a traerle el nuevo juego Spectre Divide. Este juego está liderado por Shroud, que es uno de los streamers más famosos de juegos de mouse y keyboard. Y el juego es un arcade shooter estilo Valorant o Search and Destroy, si quieres llamarlo así, CSGO. Tienes dos objetivos mayormente en el mapa, A y B, y tienes que plantar una bomba. En este caso se llama Zeus. En Valorant tienes que escoger un agente para tener las habilidades. En este caso, coge un sponsor. El sponsor te va a dar diferentes habilidades como granada, bombas de humo y paredes. También te va a dar la habilidad de gilearte a ti o gilear a tus compañeros. Lo más peculiar de este juego, lo que lo hace resaltar fuera de lo que es Valorant y CSGO, es que tienes un espectre o un clon, se podría decir, el cual lo puedes controlar como el nuevo operador de Rainbow Six y puedes usar dos operadores alrededor del mapa. Es decir, si estás defendiendo, puedes poner uno en A y uno en B. Y si tienes alguna situación de que sabes que todo está en B, puedes llamarlo con la letra V y se teletransporta. Vas a ver la línea del mapa como que se te está teletransportando hacia donde ti. El único modo que hay disponible por el momento es 3x3, realísticamente 6x6, porque obviamente cada persona tiene un clon, un espectre. Y las mecánicas de disparar también son un poquito diferentes a CSGO y a Valorant. En este juego es bien importante apuntar. Si no estás apuntando, no tienes mucha ayuda con el retroceso. El juego está gratis ahora mismo, pero no lo salva de recibir candela. La gente se está quejando de los skins y en mi opinión sí están caros con cojones. Tanto así que los terminaron bajando un 25%. Como quiera siguen estando muy caros en mi opinión. Hay un bundle de 70 pesos que no incluye más de 5 skins. 70 pesos en mi opinión es un montón. Valorant tiene estos precios, pero Valorant literalmente tienes una animación que son como 5 VFX artists trabajando en ella. Creo que hasta ahí les expliqué todo lo que es el concepto básico del juego. En mi opinión está muy bueno. Vale la pena jugarlo. No vale la pena gastar el dinero en él todavía. Tiene muchas cosas que no le convienen, como largas esperas de queue. Esperaba como 2-3 minutos teniendo un party lleno, pero necesitaba conseguir el otro equipo. Y acaba de salir recientemente, so que tenga sus 18.000, 20.000 personas activas en el juego sigue siendo bueno. Pero van a tener que hacer algunos cambios porque muchos mapas se parecen. Como que he visto creo que 3 o 4 mapas, pero 2 mapas en específico se parecían mucho. Lo único que cambiaba era el layout del mapa. Pero el juego está empezando, quizás están usando los mismos assets. El estilo gráfico del juego, el estilo artístico como cel shaded me encanta mucho. Y la personalización de los muñecos creo que puede mejorar, pero por el momento está muy cabrona. Un poquito complicada, no me había dado cuenta de los colores hasta que indagué bien en esos settings. Sin más preámbulos, aquí les voy a dejar el gameplay del juego. Véanlo y me dicen qué piensan. ¿Quieren seguir viendo contenido de esto? ¿Quieren que juegue más? ¿Quieren que les explique más de la mecánica y los diferentes sponsors del juego? Me deja saber. Hasta la próxima, Saint TV. No, sino como que la cara de los muñecos y eso. Sí entiendo el flow de mantenerlo cuadrado, pero si Steve no es cuadrado, pues los muñecos podemos hacer algo maybe con las dimensiones de los animales, más nada. Es que todo lo demás es cuadrado. Lock in or there's no match. Ah, le tengo que yo lo escogí. No, vale. Ah, mira este, Carlos. Carlos no me dejaba coger el que yo quería, cogí, tuve que coger unos random. No, está aquí, necesito ayuda. Sí, traté, pero no pude llegar a tiempo. Va uno en B. En B. Me queda Reaper querer. Ya, ahí, a mí me están matando. Me mataron. Mi equipo haciéndose paja en medio. ¿Qué? Cuidado, está a través de la verja. Ah, cabrón. No, cuidado. Sigue estando el de las verjas. Mejor bien tocado. No, oye, pero es bravo el compay.
te tenías que tirar como con el B, pero también eso. Está cagada, no te creas. El otro tiene que estar arriba. Cojones. Cuidado, él está ahí. Zeus going down. No. Bajo. Está matando a nuestros panas. No. Yo la vuelta a prender el cabrón. Muere. Eso es un good switch up, a good switch up. Con falta él con sus dos cabrones. Ya te conocen, ya te conocen. Last alive on your team. No le da break, no le da break. No le da break. Oh shit! Goddamn! Ah, tengo una idea, qué morón. No estoy pensando fuera del box. Ah, tú estás viendo lo que estoy pensando, ¿verdad? Sí. A ver qué te está dando. Diablo, cabrón. Y Nelson, ¿verdad aquí? Está aquí, viene por aquí. Viene acá también. ¡Hola, Shogun! Son dos allá atrás, son dos allá atrás. Tengo uno. ¡No! ¿De dónde? ¿Dónde carajo salió ese tipo? El de la Shogun está ahí en la escalera donde justo morí. ¡Mira qué rápido es el hijo de puta! Placing the grasp. Throwing smoke. Haha, Bobo. Ganamos. I'm getting the hang of it. I love it. Right? Like, you're getting the hang of it now that you know you what to do Zeus with the two guys. It's fucking funny, bro. It's fucking cool. Ew. Ew, piao. Coming in. What did you say? Put my guy there. Hey, guys. Popping the Zeus. No. Me mataron. Fuck. Sending wave scan. Meltdown. Qué puta. Adiós, sí, ya me voy. Smoke. Zeus was strong. Ocho tenía que cruzar, no podía hacer nada. Habían pillado. No, aquí es todo lo contrario a Valorant. Yo creo que sí, aquí hay que apuntar.
sí o sí. Full. Aquí hay que apuntar. Último Ramón, tratar de escuchar el directo por ahí, tiramos el Spectre y cruzamos esa pared. En el otro lado, ay, cruzamos esa pared. Cabrón, yo soy un tanto con los dos, tío, ese brinco, mira, huele bicho. ¿Tú te crees? Ahí está la puta de esta en la esquina. Cuidado. Cuidado con tu... No, lo que quería hacer. Oh. Buena. Atrás estoy yo, mate. Volvé. Ahí no plantas, baby. En la B. Oh, shit. Están disparando de ahí, ten cuidado. This has been dropped. Your team won. Yeah. Bueno, bien. Nice. You won the round. This is dropped. Tengo el sus. ¿Qué? ¿Qué clase de monstruo? Un puerco, ahora me encanta. Team one. Mamá, bicho, cabrón. Los últimos tres rounds. Ay, a ver, chingo. Vienen por ahí, cuidado. Hidden grasp. No, ahora son tu hijo. Parece. Whose carrier is down? Se desconectó uno, baby. El crash out. A ver, ¿también? 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 Bye, K. Papi, te lleva hasta 5 ahí, baby. Pole mine ready. Placing the grasp. Meltdown. Revealed. Puta. Oh.
Dale, saca tu cabeza, está ahí. Ay, está bien. The Zeus is down. Defenders have won the match. Nice. Nice, GG, no team. Porque, bueno, era la última ronda de nivel. Sí. Está bueno. Buen juego. Está tripiosito. Está de pistolita. Okay, that was pretty fun. Ya lo cabrón es que esa sniper, esa prototype. No la llegué a usar.